estamosalaire.com. Cada vez más instancias empiezan a aceptar pagos con tarjeta de crédito. Y digo esto porque durante mucho tiempo pues los pagos se hacían en efectivo, ya no tenías mayor problema. Y algunas cosas se quedaron así como costumbre en ciertos sitios. Y que pues era muy complicado que tú pudieras decir, oye, ¿te puedo pagar con tarjeta? Varios establecimientos lo han ido adoptando, han ido haciéndose de los aditamentos necesarios para poder recibir los pagos así. Pero sin duda este ha llamado poderosamente la atención. Resulta que uno de los, digamos que de los vendedores más constantes que uno pueda tener en recuerdo en la calle, pues son los tamaleros. Claro. Siempre en las mañanas dice uno, ah, pues un tamalito, y esperas, ¿no?, a que pase por ahí el tamalero y te diga que pues ya está disponible para venderte los tamales. A los poblanos se les puede criticar por muchas cosas, pero si algo se debe reconocer es que hay un ingenio especial para solucionar problemas y crear cosas que a poco se les ocurren. El ejemplo de ello está el famoso pulque con sabor a chile en nogada, por ejemplo, o las conchas en honor a los perritos rescatistas Proteo y Frida. Pero también se distingue por la capacidad para hacer negocios de lo inconcebible, como el socavón de que fue todo un tema durante una época, ¿no? Allá en Cholula. Sí, una vez que prendes tu micrófono. En Juan Cebonilla. Exactamente. Todo ello deja claro que en Puebla hay talento, solo falta apoyarlo, dice esta nota del Universal. Bueno, pues con estos antecedentes, hay algo que ha llamado la atención. Es un carrito que recorre varias partes de la ciudad de Puebla, pero con la peculiaridad de que además de ofrecer tamales, brinda Wi-Fi gratis a sus clientes, hace entregas a domicilio y acepta todo tipo de tarjetas bancarias y transferencias en efectivo. ¿También hace recargas? Pues casi, si quieres. Bueno, pues el Tamamóvil es una alternativa para todos aquellos que prefieren pedir a domicilio una gran variedad de sabores. ¿Pero te esperabas algo así, Isra? No, la verdad es que no. O sea, cuando vayas a comprar los tamales o la barbacoa o cualquier otro producto que se lleve en los carritos, o incluso el café, porque también ya se puso de moda que hay baristas que llevan su motocicleta o bicicleta, se llevan el café. En el lugar de, normalmente era la motocicleta con el como un acompañante en un carrito y ahora ese lo usan para llevar una cafetera. Una cafetera, bueno, pues no, uno no se imaginaría. Imagínate cuando todavía estaba el hospital de San Alejandro o el hospital ahora el de San José o la Margarita, que afuera de ese lugar te vas a echar un tamal en las mañanas si es que tienes por algún motivo, por alguna circunstancia estar ahí. Y que le digas al tamalero que le pagas con tu tarjeta, ¿no? Y él lo recibe y de inmediato se refleja en tu aplicación si es que la tienes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sí es una tecnología que se agradece, porque también mucha gente no dispone del cambio. Y también es una bronca, ¿no? De que te voy a pagar con uno de 500 y entonces el tamalero dice, no, joven, no tengo cambio. Me espera tantito, échenle un ojo a mi carrito de tamales y ya se van a cambiar. Exactamente. Entonces, creo que esto simplifica muchas cosas y además pues es novedad, ¿no? Por ejemplo, te esperabas a lo mejor que, y luego a veces ni eso, ¿no? Que los negocios de tamales ya establecidos en un local, bueno, pues ahí sí pudieran a lo mejor cobrarte con tarjeta y eso en alguno, ¿no? Pero sí, esto de la tarjeta se ha vuelto muy, muy común. Bueno, platicábamos en días pasados que incluso en el estadio pues ya te pueden cobrar con tarjeta, ¿no? Incluso ya hasta por ahí vi una fotografía de varios amigos viendo un partido de fútbol, ¿no? Y yéndole equipos diferentes y uno llevaba aquí colgado una de esas terminales precisamente para decir, pues si hay apuesta para que no se me vayan, ¿no? Sí. De una y lo resolvemos. Bueno, de acuerdo con la página web, cuenta con tamales de mora azul, limón, pasas, mole, rajas, salsa verde, zarzamora, crema, cajeta, chocó, vainilla, entre otros. Oye, y está barato, ¿eh? Sí. Porque cada pieza cuesta 14 pesos y se pueden encontrar allá en San Pedro Cholula, supongo que en la Plaza de la Concordia, en el Infonavit Agua Santa,
eso está del otro lado de la ciudad, en San Bartolo, muy cercano, Cuautlancingo y Huejotzingo. Cuando vayas al aeropuerto... ¡Ándale! Le encargas tu tamalito. Tu tamalito. Bueno, cuenta con promociones especiales para quienes deseen hacer pedidos a domicilio. 10 tamales, entre 10 sabores a elegir, y un litro de arroz con leche de regalo por 140 pesos. ¿Cuánto? ¡140 pesos! ¡Qué barato! Tendrá ahora feliz el carrito de tamales. Bueno, tiene una cuenta en Instagram, que es el Tamamóvil, uh-huh. Por si ustedes quieren seguirlo, pero bueno, ha llamado la atención por eso, uh-huh. Porque tiene el pago con tarjeta de crédito. Estamos a nada de hacer lo mismo en el puesto de Memelitas, que se encuentra aquí muy cerca de la 25, uh-huh. Les vamos a llevar el pago con tarjeta. Oye, pues sí, le ahorras también un problema a la señora con el cambio y con todos esos rollos. Claro, ella nomás pases, ¿sí? Deslizas sí. Plástico y se acaba el problema. Sí, y también te evitas... Oye, es que no pasé al cajero, hoy no puedo cooperar. O que te paguen con billetes falsos también. También que te paguen con billetes falsos, es cierto. ¿No? Ahí se le brillaron los ojos con el precio. Pues sí, es que está... No por la tarjeta o el vehículo, dices. Es que no, el promedio están en... En 15, 18 pesos ya los tamales. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces. Un vendedor de agua de coco dice aquí. ¿Qué tal con este? Bueno, pues sí, también. Uh-huh. Otra manera de vender. Oye, pero eso ya facilita mucho. Incluso hasta cuántos compres si no traes el efectivo. O sea, si sí. Traes tarjeta y dices, híjole, no, es que no me alcanza. Nomás debe tanto. Ya si te dicen con tarjeta, no, bueno, sí, ya. Sí, sí, te pones espléndido. Exacto. Y el desayuno sale para todo. Mira, Isra. Sí, sí, sí. A ver si ahí te pones espléndido. Pues cuando haya tamales en la zona residencial de Francia. Además le falta que al Tamamóvil le dé la forma de tamal, ¿no? Imagínate. Que llegues para. A algún lugar y ¿cuál es su auto? Un tamal. Un tamal. Pero no, pero perder la identidad. ¿Ya verificó su tamal? Los tamales, ¿cómo son? En el triciclo. Ah, bueno, sí. ¿No? Con el brasero. No, pero a ver, está innovando. Ajá. Esta persona del tamal, sí. ¿No? Entonces pero... ya tiene tarjeta, ya todo. Sí. Tú dirías, ay, eso no es lo tradicional. Lo tradicional es que llegues con tu efectivo y pagues. Ok. Está innovando. También que innove con el auto. Sí, pero pues, para los románticos también hay que saque su papel de estraza, saque su papel de estraza o papel periódico y entonces le pida los 10 tamales y ahí los envuelve. No, el papel periódico ahí sí no, para que veas, no te los compro. Bueno, el papel de estraza. Ahí sí. ¿No? Y entonces los envuelva y todavía los ponga en una bolsa de celofán. Una bolsa, ahí sí tiene, ¿no? Que ser. Para que vaya sudadito. Bueno, ahorita que hablabas de los billetes falsos, uh-huh. ¿Alguna vez has recibido un billete falso? Hace un par de semanas. ¿En serio? Sí, hubo alguien que me reclamó y me dijo, oye, me pagaste con un billete falso, pero yo a la vez recibí ese billete. A ver, cuéntanos la cadena. Cuando teníamos que hacer un servicio de deportivo, me dijeron, a ver, ¿qué hay que pagar? Esto, ok, aquí están, hasta el sonido, aquí están lo de los locutores. Y en ese rango, pues iban esos... Eso es un billete de 500 pesos. Ajá. Acabó el servicio, le digo, amigo, muchas gracias, aquí está tu amiga, ¿cuál? Entonces le pago y al mediodía me manda un mensaje. Oye, ¿qué crees? Me pagaste con un billete falso. Dije, ¿cómo subo eso? A ver, yo no me di cuenta. Pues llegué a la tienda de conveniencia y cuando quise pagar un yogur y unas galletas, me lo rebotaron. Pero no te preocupes, pagué con tarjeta. Ok, no, dame chance investigar. ¿Cómo es que llegó ese billete a ti? Bueno, ya sé por dónde, pero te voy a reclamar. O sea, se lo diste tú. Yo se lo di, pero le voy a reclamar. Pero iba a investigar. Pablo. No, pero voy a reclamar al que también le dio ese billete. Tu billete dice turista mundial. Sí, no, bueno, voy a oye, decir. Oye, ¿pero quién te lo dio a ti? ¿Ya investigaste? Ya. ¿Y cómo estuvo? Pues es que también, o sea, la cadena viene así desde... La cadena viene desde Tepito. No, de Tepito. No, o sea, vino de Chema. De un amigo. Ah, ok. O sea, él, él es el que te es da el que me dice dinero, pero él supongo que también hizo una transacción. Sí, claro, a menos que él lo haya... Pues fábrica. Pues, pues sí. No, ¿verdad? Pues no. Seguramente lo hizo. Seguramente o fue al cajero o claro, le sí, pagaron así, pero en él... En un sitio donde se retiró. Sí, exactamente. Entonces ya sé de dónde me vino y... Y ahora ya no sabes a dónde va. ¿A dónde va? Bueno, cuando alguna vez... ¿Y que ya se lo cambiaste? Ya, le dije, ¿sabes qué? Dame tu número de cuenta, te transfiero. Ahí hice una transferencia. No le dije otro billete de 500 igual, le hice una transferencia también para más ¿Y ese ya lo
Ya lo retiramos. Ya lo retiraron de la circulación. Sí, hacen bien. Sí, la circulación. Hacen bien. Cuando ¿alguna vez que... andaba ahí de, ay, yo invito al desayuno? Sí. Que íbamos a... Pago uno de 500. Con razón andaba pidiendo pasteles. Que alguna vez que íbamos al DF, Gwen y yo nos dieron un billete falso. Ah, sí, pero ustedes fue en la caseta. Y nosotros fue en la caseta. Uh-huh. Sí. Llegamos a la siguiente caseta, ya la última para el DF, y nos, es que su billete es falso. Nos los dieron en la caseta anterior. Sí, pero yo no tengo nada que ver. Ah, entonces, ¿a quién le voy a reclamar y a quién le voy a dar el billete, no? Y era un billete falso. ¿Y si se los aceptaron o ya qué hicieron? No, 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 no. Ya lo sacaron de circulación como Isra. Sí. ¿El billete traía cara de Isra? ¿A poco era falso? No. Era un billete de 500. Pero que también... Bueno, yo alguna vez tuve un tema en un banco porque retiré de un cajero. En algún lugar me rechazaron el billete. Y regresé al banco y les dije, oigan, ayer retiré de este cajero, hasta comprobante, cantidad, uh-huh. Y viene este billete. Y me dicen que es falso. Permítame, entonces lo revisó uno, se lo pasó a otro, y todos lo revisaban, lo veían y comentaban, ¿no? Pero pues yo no sabía qué es lo que decía. Lo revisaron como 7 personas. Uh-huh. Al octavo llegó y me dijo, oiga, su billete sí es... falso. No, este sí es un billete bueno. Lo que sucede es que alguien debió lavarlo con la ropa. Ajá. Y por eso es que se siente con esta textura. Pero tiene todos los candados de seguridad. Mire, tiene este. Y le digo, ah, perfecto. Y pues si no le causa conflicto, mejor cámbiamelo, porque en lo que voy y le explico al de la tienda que, mira, es que acá están todos los candados de seguridad y tal. Al tamalero. Pues va a ser todo un problema, ¿no? Sí, sí. Es más, traigo mi plumón. Déjeme, lo grabo con la explicación. Pero sí, me dijo, aunque de textura lo pueda sentir diferente, uh-huh. Si tiene todos los demás candados, este billete vale. Uh-huh. Y ya me enseñó, ¿no? La tira y el holograma y no sé qué tanta cosa. Pero sí se veía el... Sí se notaba, pues, que ya había pasado un proceso que no resistió la tinta. Sí. Bueno, también... ¿Y eso fue en Banamex? Hubo una ocasión en la que en un establecimiento pagaron con un billete falso, pero ahí lo curioso es que el mesero no se dio cuenta que era un billete falso y pasó la cuenta a la caja y hasta que fue la responsable de la caja y dice, a ver, o sea, ¿no te das cuenta un billete de menores dimensiones? Que la tinta se te queda impregnada en los dedos, ¿no? Que no trae todas las medidas de seguridad. O sea, a veces también son tan burdos las copias o los billetes falsos que ¿cómo es posible que no te des cuenta que es falso? Claro, pero hay colores, gente, o sea, hay un azul y parece casi morado. Dice, a ver, espérate. Oye, no, pero ¿sabes qué pasa si nos ponemos? Yo antes hacía eso. Uh-huh. En el súper pagaba y me revisaban el billete. Y cuando ellos me daban el cambio, yo revisaba el suyo. Y ahí estábamos. Lo decía, a ver, préstame su maquinita también para ver si ¿Sacabas tu plumón? Claro. También ahí lo revisaba, lo veía contra luz. Muchas gracias. Pero pierde uno mucho tiempo en hacer esas cosas. No he entendido. El plumón es... ¿Qué? ¿Si no se marca el billete? ¿O cómo opera el plumón? Eso no lo sé. ¿Tú sí sabes, Israel? No. ¿No sabes? Es si se marca, ¿no? O sea, es que es como... Si no pinta, digamos, es que es auténtico. O sea, y si se queda la tinta... Si hace la tinta, creo que sí es falso. Ok. O sea, si la marca del crayón es verde y se queda en el billete, es que es falso. Porque es papel, no es papel moneda, es otro tipo de papel. Bueno, eso no lo tengo muy claro, uh-huh. Y cómo funcione. Si alguien sabe, por favor. No lo pregunté, porque uh-huh. Sería interesante saber eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es el...? Sí, sí, porque luego te andan vendiendo los plumones. Uh-huh. Ajá, ¿cómo sabes, cómo funciona? ¿No? Que sí, bueno, es el plumón. Tú nomás lo pasas ya, el plumón te debe decir aquí, mira, como prueba de embarazo. Así, si le quitas la cinta también. Bien que sabe. ¿Alguna? No, pues ayer vi una película que hablaba de eso. Si estás de curioso también le quitas la cinta, ¿no? Antes no estabas de curioso y le quitabas la cinta a los billetes. Fíjate que no. ¿No? Nunca se me ocurrió hacer eso. No tuviste infancia, entonces. Pero, pues, no, sí tuve infancia, lo que no tuve es dinero. No, lo que pasa es que pues todo iba en... En euros. Pues, sí. En monedas de oro. Buscando, ¿no? Quitando. Centenarios. Pagados con centenarios. Pagados con centenarios. Bueno, ¿y cómo identificar, Isra? ¿Cómo no caer en el garlito? Bueno, esto porque de acuerdo al Banco de México se detectaron alrededor de 52,448 billetes apócrifos de 50 pesos,
lo que equivale a cerca de 2.6 millones de pesos, mientras que en el 2021 solo se registraron 1.086 billetes falsos. A través de las redes sociales también se dieron cuenta de estos, de esta modalidad, pues en lugar de tener el rostro de José María Morelos y Pavón, tenían el de Juan Gabriel. El de Juanga. O sea, pues luego sí se da uno cuenta cuando pues ya sí. Empieza el billete a cantar. Sí, sí, el Noa Noa. El de a 50 abraza un árbol y pone... Cuando ya te empieza a ver así feo. Sí, sí, sí. Dice que, bueno, primero, o sea, es evidente, ¿no? No sé si puedas confundir la cara de Morelos con la de Juan Gabriel. Seguramente a alguien le pasó, pero... Pero... No. Había una... Es muy obvia, ¿no? Sí. Había un texto de Ibargüengoitia que decía de cómo él escuchaba que le explicaba una mamá a un hijo los héroes de la independencia. Y entonces la descripción era, bueno, el que usa el pañuelo como tu tía no sé qué. Que, ¿no? Y así les iba diciendo, el que está pelón como tu tío tal. Y así era como él daba la descripción. Entonces, si te vas a esa descripción, pues sí, pues es uno que trepa y se acabó, ¿no? Oye, pero además... resultan ser también, te puedes dar cuenta que no es un billete falso, sino que son de emisiones anteriores, por los colores, ¿no? Por ejemplo, antes traían la cara de Venustiano o alguna figura de Venustiano Carranza y ahora los traen las de General Ignacio Zaragoza. O también quitan la figura de José Clemente Orozco y ponen otras imágenes, pero no son falsos, sino que ya son emisiones que van... Que ya están fuera del mercado, ¿no? Por ejemplo, dice que hay una estafa y que causó cierto temor y desconfianza en la sociedad. Tal es el caso de una cuenta en redes sociales que aseguraba tener un billete falso de 50 pesos, pero resultó ser una emisión anterior que aún es válida para realizar pagos. El billete que aparece en el video pertenece a la familia F1 y comenzó a circular el 6 de mayo de 2013. Y de acuerdo con el Banco de México, las características principales de este billete son el retrato de Morelos, las leyendas, los numerales de la denominación y la viñeta que están impresos en relieve y los cañones son de color azul. Aún así, estos billetes y familias anteriores siguen siendo válidos para realizar pagos, así lo señala el organismo. Y como se sabe, el Banco de México es un órgano institucional autónomo en el país que se encarga de la totalidad de la emisión de billetes y monedas, así como sus características y cualquier cosa relacionada. Bueno, debido a los cambios que afectan a los usuarios en el país, la falsificación principalmente, el Banco de México renueva las familias de billetes por los siguientes motivos. Puede ser la dificultad de falsificación de los billetes, incrementar la durabilidad de los billetes en circulación o la incorporación de renovaciones tecnológicas. Así es. ¿Cómo verificarlo entonces? Ahí van los puntos importantes. Tocar el billete. Tocar la superficie del billete para sentir su textura y relieves sensibles al tacto. Observar el billete, identificar el registro numérico, la marca de agua, el hilo microimpreso y de seguridad, así como la ventana transparente, que donde dice el Banco de México recomienda mirar a contraluz el número oculto en cada billete. Así es, al girar el billete puedes identificar el elemento que cambia de color, dependiendo de la denominación, así como el hilo 3D, cuando giras el billete, que son esos tres pasos, que si alguno de nosotros tuviera un billete lo estaríamos haciendo. Pues sí. Pero Israel se empezó a buscar. No, ya me di cuenta así. Que la tarjeta, la cartera la dejé en la mochila. Curioso. Ah, mira. Sí. Así pasa, ¿no? Mira, no, acá tenemos. Ah, mira, a ver, Armando tiene uno ahí. Entonces toca el billete. Ajá. Ya le estoy tocando. ¿Ya sentiste la textura? La sentí. ¿Sientes los relieves sensibles al tacto? Sí. Hay ciertos relieves en el billete. Uh-huh. Ahora, obsérvalo. Uh-huh. Identifica el registro numérico. La marca de agua, pero obsérvalo contra luz. ¿Sí? ¿Ves la marca de agua? ¿Cuál es la marca de agua? Es la que está del lado derecho, que es como una... Este no tiene marca de agua. Una imagen, sí. ¿Cuál? Ahorita vengo, Isra, voy a enseñarle okay. A Caerí dónde está la marca de agua. Si es falso, me lo dio Isra. Aquí está. Esta es la marca de agua. Ah, es que los de a 50 tienen ahí como transparente. Así una es. Ventanita. Ajá. Y acá tiene el holograma que cambia de color y todo lo necesario. Así que bueno, pues ahí está. Así puede usted saber claramente cuál si su billete es... Me lo dio Isa. Bueno, de los también es una bronca. Pero ¿saben qué? El olor del billete. No, o sea, sí... Pero no necesariamente te puede indicar. A ver, ¿qué dice Soco?
plumón funciona así. Si lo pintas tu billete y se queda la pintura entre amarilla y verde, el billete es falso. Si no deja marca, el billete es bueno. Lo que pasa es que luego ya hay muchos billetes que te los pasan como encerados y el plumón pues, no pinta. Y tú piensas que es bueno, pero es falso. Ah, okay. O sea que ya también el plumón ya no importa. O sea, pero mira, escuchemos otra vez. Hola Manolo, mira, lo del plumón funciona así. Si lo pintas tu billete y se queda la pintura entre amarilla y verde, el billete es falso. Sobre todo si tu plumón es negro. Si no deja marca, el billete es bueno. Lo que pasa es que luego ya hay muchos billetes que te los pasan como encerados y el plumón pues, no pinta. Piensas que es bueno, pero es falso. A ver, eso nos lo dice Soco, que tiene un establecimiento que constantemente está recibiendo... Ajá, eso iba a comentar, ¿no? Que Soco, o sea, por lo regular le dan... ¿Qué tengo eso? ¿Estoy llorando, acaso? No. ¿Me está diciendo algo? No, yo estoy llorando, porque me dieron un billete falso. Soco tiene un negocio que... siempre está moviendo dinero en efectivo. Entonces, no sé cómo le haga Soco. Si nos está explicando que si vienen encerados, no marca. Ajá, pero pues ahí tiene su plumón y hace todo el trámite. La maquinita. Pero, por ejemplo, no sabemos si tenga la maquinita. Bueno, ajá, pero tú no crees. Pero el plumón, sí. Mira, al paso que va, Soco tiene una maquinita que hasta cuenta dinero. ¿Sí? Sí, yo creo que bueno, también de esas pistolitas con todas las propiedades. Sí, ¿no? Y también esas pistolitas, entonces que también avienta dinero así. No, también. ¿Y qué pasa si el billete es bueno, pero el marcador es falso? Ay, hay que echarle agua al billete para ver la marca, dice. Y si se pinta entre azul y buenas noches. A ver, aquí nos dice otro mensaje. Muy buenas tardes. Cuando se utiliza un plumón para los billetes, si es papel moneda resbala, si es un papel falso, se queda en negro. Ok, perfecto, ahí está otro que nos dice con claridad. Ya ni los plumones son confiables, la luz negra es lo que más acerca a la confiabilidad. Casi siempre los cajeros que dan un billete falso lo saben, porque si no ellos lo tendrían que pagar y es por eso que lo dan a tener que pagarlo. Nos dice aquí otro. Nos mandan el billete de Juanga, muchas gracias. Y también el billete donde está el pelotero, no, que no te que estos cae. Que estos también son de circulación legal. No sé si alcanza, ahí está el Isra, mira. Mira, así como los del pelotero que no te cae, el cubano, que le hace así, que están billetes también. Mira, aquí te tenemos en billetes de circulación de 500 y de 20. Ya mandaron tu imagen. Pues yo creo que está mejor que la de otros personajes. Eso sí. O similar a los de Nezahualcóyotl también. Ándale. Cuando aparecía. Cuando aparecía también en los billetes. Bien. Bueno, pues ahí está este detalle, ¿no? Para que identifiquen que ese es uno de los... de las maneras, pues, con estos tres elementos que pueden verificar sus billetes para que no reciban un billete falso. Y, bueno. Oye, ¿qué pasa si recibo un billete donde tenga también escrito algo? Pero es que entiendo que el que está escrito con pluma y lo acepta el Banco de México sin ningún problema. Okay, puedes también pagar con ese, aunque luego el quien te lo quiera recibir. Es que hay quien te decía, bueno, antes, ¿no? Que le falta una parte. No, este ya no me lo aceptan. No, sí, pasa al banco y te lo aceptan. Sí, de hecho, te dicen, hacer, ¿no? Casi en todos los bancos hay unos letreros donde te dicen que esos billetes todavía son válidos y que puedes ir todo al pegado banco con Durex ahí. Es que todavía el pegado con Durex sí lo aceptan, ¿no? Sí, incluso si le faltan algunas partes. No, pero me imagino que en algún establecimiento sí viene pegado, o sea, si está a la mitad y viene pegado con Durex y está, pero está bien. Es que luego bien. Pasa, ¿no? Que el que va a cooperar te da el billete, pero lo aprieta así como que no se lo... Y se rompe. Se rompe, sí. Entonces ahí lo pegas. De Isra no vas a estar hablando. Oye, es que mi sobrinito agarró y le pintó bigotes a Morelos. Sí te lo pueden... No, estaba viendo sí unos como videos con perritos que despicaron un montón de billetes. Sí, pues sí. Dices, no, ¿qué haces ahí? ¿Cómo los pegas? Los marcadores detectores de billetes falsos, los Pelican, dice, yo tengo uno de varios años y todavía sirve.
Mira. Ese es el que recomiendan. Oye, pues sí se vería feo, ¿no? Cuando estás... A ver, préstame el billete, le marco. No, no, pues es que sí ya pintó. No, es falso, ¿no? Sí. Uy, uy, este no me lo van a recibir. Y más si le das con un Prismacolor, tú, tus plumonitos esos que ¿no? Que patine, bueno. Cuando no me agarró el cajero... Bueno, cuando me agarró el cajero, no. El cajero es que automático. Entonces empieza. Cajero automático, también tú, ¿para qué me interrumpes? Ok, venga. El cajero automático, el dinero, y no me lo contó, que se lo tragó, era porque los billetes estaban maltratados. Bueno, pero ese es un caso distinto. Kairi fue a hacer un pago a un cajero automático, metió el dinero y no lo... Ni para atrás ni no para adelante. No lo aceptó. ¿Qué? Se atrofió y que el problema era que los billetes estaban gastados. Estaban gastados. Entonces que hay gente que se la pasa gastando su dinero. Sí. En la pared, así. Lavándolo. Así a Quiroz llegabas y estaba con una moneda en la pared. ¿Qué haces aquí gastando mi dinero? Era como es que echen los poliboses en negro. Pero bueno, en fin, el caso de los billetes se puede dar, por eso estén atentos, ¿no? Nada más ahí se los compartimos. Por eso compartimos. Me interrumpiste tanto para decir eso nomás. No, no, es que no diste el contexto. Cualquiera se espanta. Las personas por desconocimiento no reciben el billete si les falta un pedacito, está roto, eso. Porque no saben que se puede recibir. El Banco de México dice que si el faltante del billete es mayor a una moneda de 10 pesos, es cuando ya no se puede recibir o pierde valor. Ok, ahí está la puntualización, le puede faltar un pedacito, pero si nomás tiene usted la parte que dice 50 pesos y el resto es una cinta, pues no. Como la imagen que nos mandaron ahorita. Ya Ortiz dice, cuando es falso el billete se pinta como color negro, aunque hay falsos que pasan el plumón, es decir, no pintan en negro. O sea, es lo que decíamos, ¿no? Que hay algunos plumones que igual ya... O sea, ya no sabe uno. No, entonces. Ya. O sea, bueno. Ya. No hay... Mejor pura transferencia. No, y luego ves que te mandan dudas que no son. Bueno, en fin, nos vamos a una pausa, regresamos, es al aire. Seguimos en al aire, en esta tarde para todos ustedes. Mira, me acaba de llegar un mensaje. De un banco que mi tarjeta y saldo fueron bloqueados, que active la tarjeta y desbloquee el saldo dándole clic a una cosa que no le voy a dar clic. Y ustedes hagan lo mismo. No caigan en eso, por favor. Sobre todo si no tienen cuentas en esos bancos. Sí. No, bueno, a mí me dijeron de una tienda departamental que tengo deudas y no tengo tarjeta ahí, no tengo crédito. No sé cómo lo inventaron. A lo mejor alguien sacó un crédito a tu nombre. ¿Cómo le hice para endeudarme? Sí, sin tener tarjeta, crédito. No, sí, uno nunca sabe. Hoy alguien me dijo que si mantengo el mismo número telefónico por tantos años, es porque no tengo deudas. Y me dejó pensando. Porque es cierto, uno no asocia... O no tienes gente que no quieres que te hable. Ajá. No, sí tengo, pero... No le contesto. Uno no contesta lo que no quiere, ¿no? Uh-huh. Pero es un razonamiento interesante. O sea, no sé, Manolo tiene el mismo número hace ¿cuántos años? Más de 20, ¿no? Seguro más de 20. Sí. O sea, Jacobo Zabludowsky le pasó el número a Manolo de su auto. El que traía en su Mercedes. El del terremoto del 85. Ándale. No, sí, la verdad es que no he cambiado número. Yo creo que desde la primera vez que saqué el teléfono. Uh-huh. Y efectivamente lo he mantenido con todo y que de repente he dejado de hacer contratos anuales. Sí, y con la misma compañía, ¿no? O por periodos. Yo pasé un ratito cambié de compañía. Yo pasé a prepago. Ah, de Telefónica, sí, dices. Telefónica, sí. Sí, 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 ahí sí siempre. Sí, porque aguantar más de 10 años con la misma compañía ya está difícil. ¿No? Más, yo digo, estamos hablando de compañías telefónicas. Iba a decir. Iba a ser para toda la vida. Iba a decir, aguantar más de 10 años con el mismo plan también está complejo.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. No, no, yo creo que los planes sí se tienen que renovar. Aunque sí, sea la misma sí, compañía. Aunque sea la misma compañía. Sí, porque siempre van saliendo nuevos, sí, nuevos planes que te ofrecen más beneficios. O te confieren. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, antes era comprar las tarjetas y entonces te daban 200 pesos más en línea telefónica. Ah, bueno, había días, ¿no? Que, sí, que si hacías una recarga, eso es bonito. Oye, regalar una recarga. Bueno, el asunto es que había días que te duplicaban. Si pagabas 50, te daban 100, y si pagabas 200, te daban. Hoy ya no pasa, ¿no? Hoy pasa todavía en algunas, pero ya en algunas es más compañías. Es mi chiste. Yo no sé. Sí, pues claro. Es mi chiste y es para mí. Está bien. Ay, sigan Dios a Kairi para más comedia. De recargas. Ya, no. Ya. Yo recientemente, ajá, escuché, y eso sí no sabía, que hay recargas de 10 pesos. Ahora, me, ¿sí?, pareció hasta triste la historia. Yo estaba en la fila de un súper pequeño, digamos. Entré por una Coca-Cola, que no puedo, o sea, decir marcas. O sea, evitas el nombre del súper, pero sí dice que sí, es. A ver, güey. Y adelante de mí iba una señora y me dice, ¿me puedo hacer una recarga de 10 pesos? Y la señora le dijo, uy, ya no me alcanza, ya solo me quedan 9 pesos para hacer recargas. Ah, ¿Y no apoyaste la emoción? Pero yo no sabía cómo hacer. Pagar. O sea, entiendo que las, o sea, personas que hacen recargas, el peso. No, no, no. Pero eso sí, te sales con tu refrescote y tu botana. No, a ver. Que luego no te acabas, güey. Ahí les tengo otra historia. No, espérate, no, espérate. Porque yo solo entendí. Te dijeron, gusto donarse. Déjate abierto. No, sí. No, porque yo sí dije, le presto un peso. Ah, güey. Pero claramente ustedes tampoco entendieron, como yo no entendí. La chica del súper como que tiene una bolsa para recargas, un saldo para hacer recargas a otros números. Ok. Que ya se había acabado. Que ya solo le quedaban 9 pesos. No la gente que iba a hacer la recarga. O sea, esa chica ya no tenía saldo para hacer más. Ya no tenía créditos. Ah, ok. A otras personas. Ya, ya, ya. O sea, ya, aunque yo le diera un peso no servía de nada porque no había saldo suficiente. Uh-huh. Ya porque no la tenía, que quería ya hacer la recarga ya sí tenía, claro, 10 pesos. ¿Cómo hay situaciones, ¿no?, que se prestan a la... Claro, la confusión. No entiende. Sí, la confusión. Dijera uno como un tonto. Así como ustedes. Sí, sí, porque además dices, sí, ay, ¿y por qué no le diste el peso? Sí, claro. Pues a la chava también con eso, sí, completaba los 10. ¿Sabes qué? Te doy el peso y ya cuando te depositan ahí en tu bolsa, ya. Me la regresas. Me regresas. Es más, me das un le hubieras dicho a la señora, a ver, de mi cuenta de banco, yo le hago una recarga. Y págame. Espera. Como en el ruta también. ¿Yo puedo hacer eso? Sí. Claro. Ah. ¿Sabes qué? Se me hace que lo que le molestó a Güey es que ya quería irse con su refresco y sí, ya está haciendo, sí, su recarga la señora. Y no abría la segunda caja. Ya repitió 20 veces el número. Claro que puedes. A ver, voy a dar un poco más de contexto de esta historia. Yo estaba estacionado en un lugar. Ajá. Calor de 30 grados. Ah, ya. Enfrente de mí tenía dos lugares que me gritaban poderosamente la atención. Que no quiero mencionar, pero uno decía Cantina La Victoria y otro decía Cantina La Imperial. Ah, estabas en medio de esas disyuntivas que son cruciales que en la vida. La vida le pone a uno. Yo dije, no, hace mucho calor, prefiero una Coca-Cola. Prefiero hidratarme. Claro. Claro, claro. Y entonces, y dañarme los riñones mientras tanto. Por supuesto. Caminé dos cuadras necesito hacia el azúcar, norte. Azúcar, dijo. Necesito azúcar. Caminé dos cuadras hacia el norte y no encontré ni una sola tienda. Me regresé y volví a pasar frente a los dos lugares de ocio. Y entonces caminé hacia el sur, dos cuadras también, y encontré una tienda que solo vendía refrescos de 3 litros. Ajá. Dije, esto no puede ser, es inadmisible. Seguía teniendo calor, pero dije, no voy a caer en la tentación. Ay, pues tuviera. Y le pregunté a una persona del orden. Ajá. A un oficial y le dije, oiga, quiero una coca, pero chiquita. No se tarde. Me la compra. No, y ya me dijo, ahí está súper. Ajá. Es que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, era súper Tito o súper super Chonita. Ajá.
Ah, y por eso ya fui. Sí, era un súper pequeño, era súper can. Sí. Y Dulce Poli. Disculpa que despierte ahí. Que... Era supercito. Y sí, la verdad sí estaba un poco desesperado cuando me eché la conversación de las recargas antes de mí. Sí, yo solo quería, porque además era una coca que no podía yo abrir porque era de corcholata. Ajá. Ok. Y entonces... Yo ya quería mi coca y estaban ahí como, sí puedo, no puedo, tengo ya algo. Ya es un pecho, hijito. Casi, casi. Ni a completas. Ay, qué cosas. Bueno, pues sí. Y esa es la otra cosa que les iba a decir. Eso ya me pasó. Alguien sí, una vez ya me dio $2. Uh-huh. Porque en una tienda de conveniencia, que no vamos a decir el nombre, pero hay por todos lados. Ajá. Yo tomé, como siempre, mi agüita mineral. Mi coquita, uh-huh, y un chocolate, porque colecciono chocolate según Kylie. Sí, sí, sí. En el refrigerador hay muchos chocolates. Uh-huh. Entonces me dijeron, es tanto. Oye, pero lo bueno es que este chocolate llegó completo. Por lo regular llegan todos aplastados, ya, claro. Aplastados. Porque ya estuvieron en mi auto un rato. Ese no, sí. Ese sí, no, ya traen forma de un glúteo porque venían sentados en él. Pues bueno, lo que iba a mencionar es que... Bueno, en su caso nomás. Me dicen el precio, no me acuerdo. De Lalito no vas a estar hablando. Sí, a ver. Ajá. No me acuerdo cuánto fue, pero digamos que eran $102. Ajá. Y la chica me dice, ¿tienes cambio? Y yo inicialmente le digo que sí, saco uno de 100 y luego descubro que no tenía cambio. Y le dije, ¿sabes qué? No traigo $2. ¿Puedo pagar con tarjeta? No, ya no se puede porque ya inicié el cobro, uh-huh, en efectivo. Y yo... Y una señora atrás. Yo te presto. Y una señora atrás me dijo. Con una canasta. Dijo, toma $2, mi hijo. Sí. Ahí una canasta sentía. Y una. Y luego me dijo, ¿me acompañas? No, señora, no. Ay, por $2, no. Me prestaron $2. Ay, ¿por qué, bueno? O sea, ay, no, de verdad. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Oigan, bueno, no sé si tenemos mensaje. Les traigo una nota. Cuéntanos. ¿Ustedes saben cómo sería? O sea, es como un mapa, no es un mapa porque es un gráfico, uh-huh, pero generalmente vemos los mapas en el mundo en función del territorio geográfico, ¿no? Pero ¿cómo sería un gráfico si fuera en función de los idiomas que se hablan en el mundo? Uh-huh. Digo, ya sabemos cuál es el que más se habla en el mundo. Todos. ¿Cuál? En esta sala. Un gráfico de Babel, más o menos. Ándale, como si fuera la Torre de Babel, pero, ajá, pero ilustrada. Ajá. No es como, ¿cómo lo vemos? Y bueno, resulta que... por aquí tengo quién, pero mejor les voy a leer la nota. Las fronteras se cuentan entre las creaciones humanas más fascinantes. El punto exacto en el que elegimos diferenciarnos los unos de los otros tiene mucho de arbitrario y de maleable, y por eso permite multitud de experimentos. También su representación gráfica. La forma geográfica del mundo es inmutable, pero su aspecto demográfico, económico, comercial o cultural varía enormemente sobre un plano en función de lo que deseamos representar. Y bueno, tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no? Uh-huh. Uno muy interesante es siempre que se habla de los idiomas. Son miles los idiomas que pueblan la Tierra, pero solo unos pocos son hablados por el suficiente número de personas como para trascender sus fronteras culturales y convertirse en herramientas comunicativas globales. Aquí también hay un buen grado de arbitrariedad y maleabilidad. Tendemos a pensar en el inglés como la lengua como de base internacional, la más grande, cuando la práctica numérica apunta mucho hacia otra, como es el chino. El chino es el que más se habla. El chino mandarín. Su fuerza es poblacional, aunque cada vez es más económica y cultural, porque sabemos que China es una potencia y por eso también nuestros vecinos del norte le tienen miedo, ¿no? Dado que no hay mejor instrumento para comparar el verdadero tamaño de unas comunidades lingüísticas, SMCP ha creado un mapa y que recupera Visual Capitalist, esta firma de la que ya hemos presentado otros gráficos anteriormente, donde las fronteras y las dimensiones de este mapa mundi quedan supeditadas al número de hablantes de cada idioma. Y bueno, no es un gráfico, dice. El gráfico quizá no sea tan creativo como otros que hemos visto anteriormente, pero sí es muy intuitivo y práctico justamente para dimensionar, pues, cuáles son los idiomas más hablados.
en el mundo. Y aquí lo podemos ver. Hay una versión en alta calidad por si queremos ir haciéndole zoom, depende de qué queramos. Y afortunados los que pueden ver este gráfico en estamosalaire.com. Pero bueno, podemos ver realmente ese espacio, el más grande es el chino. Y comparado con el resto de otros idiomas que se habla, pues de verdad es como muy, muy, muy grande. Incluso podemos ver, alcanzas a ver el español por ahí, o sea, se ve muy pequeño comparado con China, ¿no? Sí. Bueno, de hecho el inglés se ve muy pequeño, el ruso se ve muy pequeño comparado con China. El hindi, que es el que se habla en la India. Así es. Ahí está el español y también está por países, ¿no? Ajá. Es sí, donde, sí. donde más hay usuarios. Ahora, vean por ejemplo, ahí en cuanto al español, puedes regresarte un poquito al español, Lalito. Vean que México está como de los que predominan donde se habla español, pero vean cuál está ahí muy cerca con 34.2 puntos. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, claro. O sea, donde sí, pareciera sí. que no se habla español, podemos ver que hay muchísimo, muchísimos sí. hispanoparlantes. Sí, de hecho es México, España sería el segundo, ¿no? Y después los Estados Unidos. ¿Dónde está España? 38.4. Está Colombia con 41. Ah, cierto, Colombia, claro. Está Argentina que tiene 38.8. Que creo que están como más, un poco más que Estados Unidos, pero... Sí, sí, pero no deja de ser curioso, ¿no? Que ahí aparezca... Y la misma nota aquí dice, por supuesto conviene aclarar algo, el mapa solo cuenta los hablantes nativos en cada país del mundo, no a quienes utilizan las segundas lenguas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del inglés... Evidentemente hay muchos países que hablan inglés como segunda lengua o en el otro caso español como segunda lengua. Aquí solo cuenta a los nativos, ¿no? a los hablantes nativos cuya lengua madre es pues este idioma principalmente, ¿no? Aunque sí árabe. Menciona que, perdón, es árabe. Árabe también. Ah, está el árabe. Como sabemos, el idioma anglosajón es el más estudiado en casi todos los puntos del planeta, hasta el punto que hoy hay trabajos específicos sobre el otro idioma más hablado o estudiado al margen del inglés, pues que es el inglés. Y por eso pone únicamente a los nativos. Pero hay muchos países como bueno, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá o Irlanda que se habla principalmente, bueno, su idioma oficial es el inglés, ¿no? El español merece un capítulo aparte. España es el país donde se originó y que lo exportó por todos lados y suma más o menos 40 millones de hablantes nativos. Es la primera lengua, aunque en la práctica es la totalidad de la población, o sea, los 40 millones. El puntual de la comunidad hispanohablante se encuentra en México con más de 100 millones. Sí, en Colombia, Argentina, Venezuela, Perú y Estados Unidos. En ese orden. Sí, en... Entonces, el chino mandarín es el que tenemos que... Pues mira, no sé. Yo en esto de los idiomas creo que sin duda español e inglés. O sea, con eso ya estás del otro lado. Pero si quieres irte más allá. Si quieres irte más allá. O sea, si quieres irte más allá, por ejemplo, mi hermana aprendió croata, que solo lo hablan 6 millones de personas. Sí, sí. Pero pues en función del contexto es lo que más le sirve. ¿No? A lo mejor, como dices, ¿no? Inglés y español, como que es lo que más, pero a lo mejor te da la pauta para que si quieres estudiar otro idioma, pues a lo mejor pienses primero bueno, en chino que para, en italiano u otro, ¿no? Para ejemplo, poder, ¿no? Para poder aprender árabe, tienes que saber inglés, si no, no puedes aprender árabe. Es, o sea, pero yo nomás me quiero brincar, yo nomás quiero el árabe. No, pues no. No, creo que ahí va a depender también pues, de lo que necesites para lo que lo quieras, o sea, yo creo que sí hay personas, hoy en día hay personas que siguen aprendiendo náhuatl, o que siguen aprendiendo maya. Sí, sí. Y imagínate que quizás solo quieren vivir en una comunidad maya. Y pues, tan válido como aprender chino o árabe. Oye, mandan aquí que si no fuiste a este Oxxo. Dice, antes con 20 pesos me traía mi refresco, mis frituras, alguna golosina, una botella de algún alcohol, un 12, y ahora ya pusieron cámaras. Dice Antonio Rodríguez que nos manda ese. No, pues no fui a ese Oxxo.
Ay, ay, ay. Fíjate que hablando un poco. Yo no de... dije, acabo de decir la marca. Sí, sí, sí. Hablando un poco de los idiomas que hablan maya y que hablan bueno, todas las lenguas, ¿no? Uh-huh. Estaba escuchando que una persona estaba muy indignada porque había una persona que no hablaba español, solamente hablaba una lengua, ¿no? Uh-huh. Y que estaba en una estación de autobús y que el autobús se le fue al señor, pero porque no ubicaba, o sea, no, sí, porque no entendía. No entendía, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, fue esta chica y pues le dijo al del autobús que el por qué, ¿no? Uh-huh. No le habían dicho que porque nadie hablaba esa lengua, ¿no? Y es claro, es complicado, sí, ¿no? Sí. Pues para mucha gente, ¿no? De repente por eso generan muchos conflictos cuando precisamente no hay quien pueda entender pues alguna lengua en específico, ¿no? Ahora sí creo, a ver, no sé, hay una discusión muy grande, principalmente en el último año, alrededor de que, por ejemplo, en Ciudad de México hay demasiados migrantes de Estados Unidos que no hablan español. Uh-huh. Se volvió viral por ahí un tuit de alguien que decía, yo tengo una tortería y en mi tortería llegan exigiendo personas en inglés y pidiendo que se les atienda sin ni siquiera intentar hablar en español. Uh-huh. Y yo ya le dije a mi personal que a ellos se les conteste en español y solo se habla en español. Entonces el debate era como, ¿eso está bien? O sea, porque al final, más allá de cualquier cosa, pues uno puede entender, a ver, es una tortería, ¿no? Uh-huh. O sea, la barrera de comunicación creo que no es tan difícil como, ¿qué quieres? ¿Esto o esto? Pues no tienes uh-huh. que hablar, puedes solo sí. enseñar, puedes... Claro, solo señalar decir, y un dibujo y se acabó. Uh-huh. Pero también creo que, y por eso se abrió el debate y la discusión, era de, a ver, si te llegan exigiendo, pues en la forma del pedir está el dar, claro, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí sí tienes todo el derecho y al final es tu tortería, haz con tu tortería uh-huh. lo que quieras. Pero estas barreras pues, son hoy en día tan reales que suceden cosas uh-huh. pues así, de esa magnitud, ¿no? Oye, que qué gran historia la de Win, que hay que recargar más seguido, ese es el tip. ¿La de los 10 pesitos o y traer cambio, por supuesto, y traer cambio, sí. Tengo, eso iba a decir, tengo muchas historias de tienda de conveniencia porque siempre me paro por una bebida hidratante, no para necesariamente llegar, Coca-Cola, para llegar ajá. y meterla al refrigerador y ahí que se quede mucho tiempo. Por ejemplo, me pasó igual hace no tanto, yo estaba en la fila y adelante de mí había una señora de avanzada edad y yo tomé un six de bebidas de cebada. Okay. Con que dijera un six era suficiente, ¿verdad? Sí, sí, se entiende. A lo mejor pensaban que 6 aguas minerales. Pero yo iba a un lugar. O sea, en realidad yo llevaba solo para no llegar con las manos vacías. Era como, claro. Me llevo esto, claro. Lo entrego a los anfitriones y ya, ¿no? Yo no era porque fuera. No aclares, te creemos. La señora me dijo, ¿a dónde es la parranda, mi? ¿Dónde es la parranda? Esa señora te sigue a todo. Era otra señora. Ten cuidado, porque... Sí, te está vigilando. No, yo ten solo... Ten cuidado porque sí, ya traes ese camino, yo ya lo vi. Se te va a aparecer la maestra. No, yo solo le dije, no, voy a una cena y no quiero llegar con las manos vacías, solo voy a entregar esto a los anfitriones de la casa. Porque a mí me dijeron, no traigas nada. Uh-huh. Claro. Pues, ¿saben? Uno dice, sí. Pues al menos uno llega con claro. unas bebidas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Luego entendí por qué, preguntó eso la señora. Ah, la señora me dijo, bueno, pasa adelante. Y ella pidió su pachita. Ella sí iba a irse de parranda. Sí, sí. ¿Y cómo le dijo? ¿Y cómo me dijo? ¡A seguirla, jovencito! ¿Dónde va a ser? Sacó de la canasta. ¡Toma esta manzana! ¡Toma esta pachita! Además, fue bastante interesante cómo pidió la pachita a la señora y la guardó en su bolso. ¿Ya? Discretamente. Pero pues uno que tiene ojos por todos lados. Claro. La vi. Sí.
Oye, por cierto, el corre que pones, el... Ajá, ajá. ¿El audio? Anoche estuvo en mi sueño. ¿En serio? Sí. ¿Soñaste con, sí, con ese audio? ¡Corre! O sea, es... ¡Corre! O sea, pero yo me imagino la escena de tu sueño perfectamente. Sí. Si tú ahí en la playa, Manuel hincado, sosteniendo un objeto en sus manos, y el sonido diciendo, ¡corre! ¡Corre! Sí. No, pues si no, así. Sí, sí. O sea, me puedo imaginar al menos 20. Sí, ay, sí, sí, sí. Otra puede ser que estabas en un estadio de fútbol, te mandaban un pase profundo y alguien gritaba ahí arriba. ¡Corre! ¡Corre! Para que metieras el gol para que México fuera campeón del mundo. Ay, no. Sí, claro, también. Ya no pones el corre porque de verdad que lo borras. O había una oferta en una tienda departamental y entonces... Tienes toda la razón. O de cualquier otra oferta. De cualquier sí, de lo que sea, eso es lo de menos. Yo también me imagino la largada de cualquier gran premio de Fórmula 1, están Checo y Verstappen, o Hamilton, o quien quieran, y de repente suena el... ¡Corre! 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 Sí, algo así. Pero déjenme decirles que ya tenemos otro. ¿Ah, de sí? Este mismo día. No me digas. ¡Penal! 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 ¡La amo! Ah, mira. Muy bien. Necesito saber quién es, por favor. Prefiero el corre, vamos a mantener en el anonimato. Sí, sí, sí. A la estrella de las voces. Bueno, pues vámonos a una pausa. Y regresamos al aire. Gracias por estar con nosotros en esta emisión. A los que nos ven en YouTube, los que nos siguen en Facebook, los que están en estamosalaire.com y los que están en el 96.9 de FM, muchas gracias como siempre. Pausa, regresamos. Bueno, estamos listos para iniciar este jueves retro. Uh-huh. ¿Sí, no? Sí, ya nos dieron el banderazo, más o menos, de que ya estamos listos para hoy. Bueno, resulta que pues este jueves retro puede ser muy tono romántico incluso, ¿no? Un poco... Sí, porque estaríamos hablando de el jueves retro dedicado al primer amor. Uh-huh. Y siempre hay una primera vez para muchas cosas. El primer amor que tuvimos nosotros y que ustedes que nos escuchan y que nos ven tuvieron, seguramente fueron en épocas diferentes. Uh-huh. Seguramente se dieron de maneras distintas. El ligue en la época de Isra se tiraba un pañuelo. No, primero se daban vueltas alrededor del zócalo, los hombres en un sentido y las mujeres en otro. Así es. Así fue el primer ligue de Israel, en 1925. Sí, sí, sí. Todavía a donde más se llegaba era el Paseo Bravo. No, estaba lo que es la Avenida Juárez, era la avenida del Cerro de San Juan. Fuiste a ver una agencia de viajes y había todavía boletos para el Titanic. Sí, le pregunté a Ale Cañedo si tenía paquetes. Que por cierto también encontré a Ale Cañedo recientemente y me decía que donde estaba el club de golf. Ajá. Yo lo vi cuando todavía eran cerros. Entonces ya los quitaron y dejaron los hoyos y el campo de golf. ¿Cómo te da la tela, Ale Cañedo, de veras? Y bueno, esto de los primeros amores y me recuerda a una bella melodía que interpretaba La Onda Vaselina. No sé si ustedes recuerdan a esta agrupación. Sí. Como La Onda Vaselina, luego fue OV7. Pero cuando niños, cuando eran pequeños, era un grupo infantil, uh-huh, y grabaron algunas canciones como esta de Neil Sedaka, y que ellos hicieron la versión en 1989, ¿se acuerdan? Sí, o sea, lógicamente eran unos chamacos, ¿no? Sí. Gente que, pues, desconocida, por supuesto, y que los formó Julisa,
¿Sí? Julissa arma ese grupo y de ahí los despegó también con la obra Vaselina, ¿no? Ajá. ¿No? Les dio ese impulso con la, así con, es. La, con la obra de teatro. Así es, decía que llegaría la hora en que me iba a enamorar, ¿no? No sé por qué se terminó. Pues hay muchas cosas. Era genial, era de lo mejor. ¿Qué pues, es lo que pasó? Pues es triste el primer adiós. Pero para llegar al primer adiós tiene que haber un primer amor. Claro. ¿No? Y ese primer amor se da de distintas maneras. ¿Tú, por ejemplo, recuerdas tu primer amor? Sí, claro. ¿Y recuerdas cómo se fue dando la situación hasta pues, convertirse en...? Es más, lo primero que preguntaría, ¿ella supo que eras...? Sí, porque, digo, está mal que lo diga y me ofrezco una disculpa en este momento, pero pues, para llamar su atención a veces llegaba y le pegaba así a la hora del recreo. Ah, eso decían, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando... Bueno, no le pegabas, pues, no, o sea, la empujabas. Le empujaba yo, o a veces decía yo, le jalaba la coleta. Y entonces, pues, eso era la forma de llamar la atención. Digo, ahora está mal, ¿no? Siempre ha estado, pues, estaba mal, pero esa vez... Pero era la manera en que tú creías. Uno entiende porque en las cavernas así se manejaba. Sí, ya también también se golpe. Ya el año siguiente, el grado siguiente ya llegaba y le daba yo zapes. No, pero era la forma de llamar la atención. Porque no tenía como que argumentos para buscarle o platicar con él. Claro, eso lo vas aprendiendo con el paso del tiempo. O sea, ahora tenía yo 8 años. Y aprendiste. Pero no, a los 8 años. No. Es que eso te iba a decir, a los 8 años uno ya va descubriendo cuáles son sus fortalezas, ¿no? O sea, cuando ya haces encantador desde niño, ya no tienes bronca, ya nomás llegas y dices, hola. Y ya, con él. Y te sientas. Sí, sí, sí. Pero a veces... No eres muy agraciado, porque y aparte no te ayuda mucho que llegues. No, pero con... a ver, yo tampoco era agraciado, era seguro. Pero no te ayuda que llegues con el suéter, con un botón, bueno, mal abotonado, pues con las greñas, Pero creo que cuando estoy ya con la semilla de limón. Empiezas a ver tu apariencia, es cuando ya hay alguien que te llama la atención, es cuando empiezas a cambiar tu ¿Y sentías cositas en tu pancita? Sí, sí, sí. 8 años, entonces era como que la ilusión de tener una compañera. Pero a ver, es que yo tenía compañeras, tenía amigas, me llevaba muy bien y tal, pero había con algunas que sí sentía yo así como... Ay, el simple hecho de que te hablaran, te respondieran el saludo, ya te emocionaba, ¿no? Sí, bueno, eso a la fecha. Eso a la fecha es bonito, ¿no? Que luego te digan, hola, Rey, ¿cómo estás? Pero bueno... ¿Estás bien? Pero fin. Es que eres el rey de Francia, por eso te lo asumen. Pero bueno, ese es una, ¿no? Uh-huh. El cómo acercarse. La manera que nos facilitaba a muchos decirle a alguien que te gustaba era el chismógrafo. Uh-huh. Ah, claro, el chismógrafo. Ese era el lugar donde tú aprovechabas para poner... Claro, te tardabas mucho en poner el nombre, pero sabías que lo iba a leer. Luego a lo mejor nunca te decían nada, ¿no? A lo mejor ahí quedaba. Pero ese es el ejercicio, fundamentalmente. Y también aderezado un poco por el lugar donde se desarrollaba todo eso, ¿no? O sea, es decir, dónde la conocías, si aceptaba, por ejemplo, salir contigo, a dónde iban en esa primera cita, ¿no? Esos momentos también. Que hacían, claro, pero a los 8 años tú informabas a alguien... ¿Quién te gustaba? O luego se daba en las pláticas. Estabas en el recreo tal y alguien te decía, ¿y a ti quién te gusta? No, yo no informaba a nadie, ¿no? Era en directo, pero lógicamente los métodos no eran los Tú no informabas. Sí, era directo. Yo decía, a mí me gusta la Miss. Pues por eso me reprobaron, ¿verdad? Bueno, a mí sí me gustaba una Miss, pero pues era muy grande para mí. Yo tendría como 8 años, 7. O sea, ustedes empezaron muy, muy pequeños. Sí. Sí. Pues para qué esperarse, ¿no? De repente uno así se va. Yo no tuve esa parte de... Yo no me acuerdo haberme enamorado en la escuela y así, no. No lo recuerdo. Pero sí recuerdo cuando mi hijo me llegó que estaba muy enamorado. Y dice, ¿quién? Pues tengo una niña, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, ahí está la mamá alcahueta comprándole el chocolate para la niña, porque mi hijo estaba muy enamorado.
y la niña estaba enamorada del amigo de mi hermano. Ah, luego también eso pasa. Sí, sí, sí. Sí, o sea, las cosas no cambian. Después. Luego coincide que no coincide, ¿no? Y así se dan las cosas. Pero luego pasaba que quien te preguntaba de ahí, ¿a ti quién te gusta del salón? Era quien estaba interesado o interesada. ¿No? Y tú decías, no, pues tu amiga tal. ¡Upa, qué! Sí, ya. Era todo un tema. Pero digamos que esas eran las formas. Uh-huh. El de repente escribir algo en su cuaderno, uh-huh, dejarle un dibujito. Sí, tratar de coincidir. O hacer cosas salida. Bestias, como dice Isra, que ponías la pluma en su libreta y le dabas un libretazo así y le perforabas todas las hojas. ¿No? Sí, sí, sí. Por eso luego las bancas tenían un hoyo en el centro. Y ya luego Isra decía, tatanca, búfalo. Pero bueno, ese era uno. ¿Tú, Armando, cómo ligabas? Sí, bien, gracias. Oye, no, fíjate que en el ¡de niño! Por eso, en el kinder, sí, pues ya pues, intercambiabas crayolas. Pero, sí, yo recuerdo que pues, sí, en el kinder había una niña que me gustaba. Pero se daba a notar porque, pues, como dices, hablabas mucho de ella, ¿no? Cuando ibas a casa y todo eso. Y cuando pues, andabas ahí de travieso y pintabas las fotos de los compañeros del kinder y todo eso, pero se daba a notar porque pintabas a todos, menos a la que te gustaba. Entonces ya se hacía más obvio. Sí. Pero sí, era así como que pues, hasta adelante te daban de ir a la escuela, ¿no? Sí, ya. Bueno, hasta adelante. Pues, y de entrar a clases. Ya más adelante, pues que la mis, que dices que, recuerdo que sí, hasta una caramela, sino que sé con una mis. No me digas. Sí. Desde ayer has aventado, Armando. No, para nada. Y Ah, pero ya te estoy hablando de... Ya iba a la universidad, dice. Digamos que ese primer acercamiento, luego sucede que tienes al amigo imprudente, ¿no? Al que ya le confesaste quién te gusta, pero ya, tú no dices nada. Y el otro, ya dile que te gusta, a ver si estás bien nervioso, ¿no? Y ahí te ponen en evidencia. Luego también hay de esos. También se le ocurre soltar la sopa. Sí, ¿no? Sí, y entonces sí. Te ponen en un dilema, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que tenía un teléfono de mensajes de texto? Sí, pero era lo clásico del chismógrafo, que por cierto acá José Alfredo Andrade dice, pero el chismógrafo estaba lleno de puros fakes, lo llenaba según quien te lo diera y dependiendo del grupo y el grado. Pero sí, también era lo que era el chismógrafo y el típico, no amigo secreto, pero sí era el admirador secreto, como que de repente digan, te mandan esto. Sí, y nunca fungiste tú como el emisario, pero además eras el principal interesado. O sea que, oye, te mandaron esto y era tuyo, ¿no? Entonces te mandan para ver cómo reaccionaba. Ay, ¿quién es? No, alguien que sí... Se lo dabas a otra. Sí, te mandan. Ay, mira, perfecto, entonces para ti. Pues no me estás diciendo. Pues. Abrazos y saludos, amigos. Bienvenidos a México lindo y querido, dice Rafa Alvarado. Gracias, Rafa. No gracias. Inventes, a los 8 años no sabían lavar los calzones. ¿No? Pero ni a los 10, ni a los 12, ni a los... Y recuérdate que se iba al desfile de las carretas, de las rosas, donde salían... Las señoritas casaderas. Manuel era el príncipe encantador, dice. ¿De Shrek? Sí, de niño, sí. Puede ser. De Shrek. Hola, equipo. A mis 8 años no tuve atracción hacia las niñas y lo único que sentía en el estómago a esa edad eran las lombrices. Pero a los 16 llegué con todo. Saludos, dice otro. Mi primer amor fue a los 12 años en Guadalajara. Se llama Olivia Valdés. Tenía 10 hermanas. Desde la bebé hasta la mayor, dice Diego. Sospecho que el primer ligre del venerable y desenfadado sensei fue dando un garrotazo en la cabeza a la damisela en la época de las cavernas, ¿ves? Sí, ahí se inspiraron para la película de George Harrison, sí, ¿no? Mi primer amor solo duró una semana y ella me terminó. En ese entonces estaba la canción Mi primer día sin ti, de Enanitos Verdes. Saludos, viajeros, y gracias por compartir sus experiencias. Gracias. Federico dice, mi novia es enemiga del fútbol, pero quiero llevarla a ver al Puebla para que tenga una nueva experiencia. ¿A cuál de los partidos del resto de la temporada me recomiendan llevarla? Tijuana. Para que sea su primera visita al Cuauhtémoc, dice Federico. Buena tarde, amigos. Me da mucho gusto que estén nuevamente en el estudio y que hayan tenido una feliz luna de miel en Europa. Ok. Muchas gracias. Iker está pendiente del pastel de durazno que quedó de enviar Lisa con Z. Nos dice número desconocido. ¿Por qué son así? Deja que llegue el vestido cuando quiera, mientras convences a Manolo, dice. Bienvenidos. ¿De qué es el retro? De El primer amor. Para Kairi, la pantalla le trauma, como a Isra cuando le duele el zapato.
Algo así sucede. Hola, buenas tardes. Pregunta, ¿por qué aumenta mucho el volumen cuando se van a corte? Lo comenté desde el martes y sigue igual. Ahorita lo revisamos. Controles. Seguramente está más alto en Radio Bobby, el programa está más bajo, ¿no? El corte por eso sube. Ese por qué de no entender el chiste de Kairi fue más chistoso que tu chiste, Manuel. Ay, pues es que, a ver, todavía vengo aterrizando, o sea, denme chance. Bienvenidos a Puebla, viajeros, dice otro. Mi primer amor fue en el kinder. Ella fue reina de la primavera y yo su chambelán, sin embargo, nunca me hizo caso. Ah, bueno, luego pasaba eso, ¿no? Uh-huh. Ay, qué bonitos se ven, ay, están bien bonitos los dos niños. Ay, sí, como que ya te arman la parejita. Sí, los papás como que son los a mí me colaboran. Pasó con una compañerita, habrá sido primero de primaria. Ajá. Tercero de kinder, primero de primaria, algo así. Y también en el festival de no sé qué, y éramos la parejita, y ahí íbamos de la manita los dos. Luego pasaron los años, un día me la encontré ya a los 18 y sí. Si quería hacer. Y sí, festival. Fue de. Ay, ¿te acuerdas que era? Ay, sí, ay, qué padre, qué bonito. Bueno, mua, mua, mua. Sí, porque era la vecinita o la hija de a lo mejor de una pareja que se llevaba con tus papás, ¿no? Y el clásico, híjole, me la quieren enjaretar. Que platique Isra cómo enamoró a Chabelita. Mi primer amor fue la voz de María Conchita Alonso. Yo iba en el camión Azul Aviación. Tenía 6 años. Agua Azul. ¿Azul Aviación? Eso dice. No recuerdo esa ruta. Eso dice. Pero es la ruta del amor, seguramente. Sí, pero la que su primer amor fue María Conchita Alonso. Yo también me acuerdo de María Conchita Alonso. Nunca tuvimos nada que ver. Pero sí, me queda claro que era alguien de la época. Ahora, había sitios que también se iban quedando, ¿no?, de manera emblemática, como los sitios de el amor. Porque había veces que esa persona que te gustaba no iba en tu salón. Cuando iba en tu salón era muy evidente porque tenías cara de menso todo el tiempo viéndola. Y mientras escribía. La maestra te decía que pusieras atención y tú, ah. Y tú mandé. pero... Cuando no iba en tu salón, esperabas el receso, claro, el recreo. Sí. Y en ese momento hacías una de tus mejores jugadas en un partido. Y o te ponías a jugar a un ladito de donde estaba ella y evidentemente no te pelaba porque le daba igual el fútbol. Pero bueno, ahí era. Ese era uno de los momentos. Y luego la hora de la salida. En lo que llegaban por ella. En lo que llegaban los papás. Exacto, llegabas, platicabas, empezabas a generar cosas como, oye, ¿qué te parece el índice de precios y cotizaciones que se dio en últimos ¿qué opinas, días? De, sí, ¿qué opinas del alza de los productos de así la canasta es. Básica? ¿No? Así claro. Es. Sí, sí, como sí. Pedrito Fernández con Lucerito, ¿no? Ibas a hacerle suerte en bicicleta fuera de su hasta que o estrellabas el coche también en su casa. Sí, hasta que algo hacías. No faltaba, ¿no? Que pasabas así en galán y, ay, te ayudo, por favor. ¿No? Ya cuando llegaban por ella y te tropezabas, sí. Así, alguna burrada. Bueno, para esto la puerta del colegio era fundamental. Uh-huh. Y hubo una agrupación 80s-90s que le dedicó un tema a la puerta del colegio. Aunque la canción dice que ahí la conoció, ¿no? En la puerta del colegio donde yo te conocí. Y bueno, luego la historia es un poco triste de esa canción. Porque al final pues, se trataba un poco de sufrir, ¿no? El tema musical me refiero. Sí. Pero sí, la puerta del colegio era fundamental. Uh-huh. Porque además ahí ya se volvía ya te ponías a la vista del colegio entero. Tus intenciones. Sí, ya. No se quedaba únicamente ni en tu salón, ni en tu... con los cuatro que más o menos convives, ¿no? La banca de adelante, la de un lado, la del otro. No, 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 ya era... Ya le cargabas ya le cargabas la mochila. Esa ya era una. Ya le dabas ya le cargabas la mochila. Su pececito en bolsa. Ándale. Ya le llevabas el refresco. Ya llegabas con bolsa también. Ya llegabas con ya llegabas con su refresco. Una goma de esas enormes, ¿no? De verdad. Se la ponías ahí y decías... Aquí está, aquí está, y es tuya. Y aquí está tu extrapoma también. Extrapoma, qué cosa. Extrapoma es una bebida de manzana que se vendió en los 80. Sí, sí, sí. Ya no se vende, ¿verdad? No, ya no. No, no la tu extrapoma y su flippy. De hecho, creo que en los 80 tampoco se vendía el extrapoma, pero bueno, en fin. No, sí se vendía. Entre 82 y 85. Si alguien tiene un envase de extrapoma. Ay, no creo que tengan. Le doy boleto doble para que se vaya a ver el juego de las Chivas. O el premio.
De litro y medio. El primero que llegue, ¿eh? No vayan a poner, ay, tú dijiste que el primero que llegue. Pero no quiero que sea sacada de internet, quiero que sea... Física. La botella. Sí, sí. Que tengan su botella de Extrapoma. Es porque que... luego tienen, ¿eh? Sí, ahí están sí, los... Sí. Cuando, ay, guarda el casco para el rato ir. Ahí se quedaban. Y bueno, luego había algunos que conservaban. O sea, de ciertos refrescos tenías muchos, pero otros se guardaban por si un día se antoja, ¿no? Ajá. Este es, refresco. Es que fuera de otras marcas, esa como que causó mucho furor entre los colegas. Ahí está, mira. Es esa. Ah. Eran los boletos, dice este Lalito. Entonces era un refresco de manzana que lo vendían afuera de las escuelas. Entonces pues era como que el más recurrente, ¿no? ¿Y es el que te daban en bolsa? Si lo pedías en bolsa, claro. También, si en esa época te daban en bolsa cualquiera menos el premio y el titán, porque esos eran muy grandes. O sea, sí necesitabas una bolsa como del mandado y para que cupiera. ¿Estamos escuchando la puerta del colegio? No. ¿O nomás la pusiste para oírla tú? ¿Sí, verdad? Sí. Oye, dice José Alfredo, de mi primera novia la tuve en primero de secundaria. Se salió de la escuela días antes de terminar el primer grado, básicamente porque ya estaba embarazada. Desde entonces procuro que mis besos sean muy mesurados, ¿no? Ahora resulta que... Ay, Alfredo, de veras. Ay, no puedo. La culpa toda la tengo nosotros. Por leer, por creer. Por imaginarnos. Los mensajes de Alfredo. Los mensajes de Alfredo Andrade. Bueno. Oye, había una canción también, creo que de la Onda Vaselina. Ajá. Que era Calendario de Amor, ¿no? Sí. Uh-huh. Calendario de Amor. Juntos todo el año, tú y yo. Que esas fueron varias canciones de Neil Sedaka que grabaron ellos. Uh-huh. Y que era esto, ¿no? Enero. Pues cada de Reyes cortamos, febrero. Esa canción me gusta mucho. San Valentín celebramos, marzo. ¿Marzo qué? No sé, esa, no. Ya estaba juntos yo grande. Todo el año, tú y yo. Ay, sí, pero qué tal que te pongan botas y la cantabas. Sí, pues porque trae ritmo para bailar. El calendario de amor, sí, también es otra de las canciones de la época. Mandarte recaditos, sí, también, ¿no? Los recaditos... Era cosa bonita. Uh-huh. que apareciera. Yo a veces hacía eso en su libreta. Le ponía algún mensajito y la volvía a dejar. Para que se la encontrara en algún momento, ¿no? Sí. Pero sacudía siempre la libreta cuando se iba. Ya vámonos. Sacudía y ahí se iba a arrancar. Quedaba. Ahí se caía. O le llegas con un chocolatito. En ah, ese momento. Pudiente, que... entonces podías llegar con esos. No, no era pudiente. Los que le regalaban a mi hermana, yo los reciclaba. sucede que en esa época, hoy es muy fácil encontrar marcas de chocolates de todo tipo. Uh-huh. En esa época no había tantas. Entonces había lugares especializados donde comprabas chocolates importados. Uh-huh. Y entonces ibas a comprar un. Y quedabas de un bien. Ajá. Sí. Para que no se notara mucho, tú le dabas la primera mordida. Oye, al Superplus o al Super Fernando. Al Superplus, ¿no? Ajá, por Agua Azul. ¿Cuándo se te acabó Prado? Ese? El chocolate no, se acabó. Cuando abrieron el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. A partir de los 90s, entró el Tratado de Libre Comercio. Sí, ya en el 93 que entró el TLC, dije ahora sí, ya. No, espera, me refiero a que esos detalles que eras de niño, pues, ¿dónde están? Sigue siendo. Hoy no comiste tu torta de tamal que tanto querías. ¿Por qué con te tu la atolito pedí? Y yo fui por ella. Mira que así de esos chocolates daban los Vaquita, ¿no? Los Vaquita, esos eran re buenos. De eso sí no compartía. El chismógrafo dice, ponías el número en papel y ponías la pregunta con la respuesta. El desfile de las rosas, la feria de las flores. Ligar en el antro es lo peor. Se los digo porque en la universidad... Y fui al antro con algún amigo y siempre intenté ligar y siempre te mandan a volar. Ay, es que depende. No. A ver, creo que parte importante, sobre todo en lugares así, es la manera en que lo hagas. Hay alcohol de por medio, ¿qué manera puede...? Bueno, deja tú que haya alcohol. Seguramente esa persona que está ahí, ya alguien más intentó acercarse. Y si está sola es porque ha botado a todo mundo. Porque si llegan de, hola, ¿qué tal? ¿Bailas? Pues a lo mejor, pero si llegas y dices, oye, ¿me pasas un popote de los que están allá? Sí. Ay, sí.
ay, es que hace calor, ¿no? Y ya empiezas, estableces una conexión, una comunicación, fluye adelante, no fluye, ¿no? Bueno, muchas gracias, te vas y ya. Bueno, una vez hicimos un programa con Leopi hablando de consejos de ligue y estuvo de acuerdo en todos los que le dije. ¿Ah, sí? Ya sabes cómo sube. Bueno, que si no, quedemos boletos para el Mariachi Vargas de Tecalitlán. ¿Dónde va a estar o qué? ¿Cuándo es? Calendario de Amor fue de las primeras canciones de OV7, dice. Y Planeación dice, en alguna de las taquerías seguro han de tener un envase de esos. Posiblemente. No ha llegado, ¿eh? Al mensaje de texto no ha llegado. Oye, en los antros también, o sea, aparte de que dices, ¿no? Que llegaban, le mandabas una bebida o algo, también por eso luego... Entonces, hicieron negocio los de las flores, ¿no? Los de las rosas. Entonces ya mandaba las rosas y pues ya veía así. Esos han vivido del borracho permanente. Porque evidentemente ninguna... bueno, en este caso estamos hablando que si le mandan a una mujer, le pueden mandar a un hombre, o entre mujeres o entre hombres, te da igual. Pero siempre el que ya anda en el coche, mándale una... Y de eso han vivido estos señores. Y luego ya el que se quiere ver... Todas. ¿Cuánto por todos los que traes? Ajá. Sí. Sí, ya cuando te pones muy espléndido, ¿cuántas tutsis tienes? Y ya cuando volteas ya en la hielera, nada más así, ya no hay nadie. Y las vuelve a sacar el vendedor y las vuelve a vender. Sí. Igual deshace así. Sí, él lo pierde, no, pues la casa lo pierde. Oye, dice, para las mujeres nunca es suficiente lo que damos por ellas. No, sí. A ver, hombres y mujeres, hay personas que valoran ciertas cosas. El esfuerzo. Y te dicen, ay, pues, gracias por todo lo que has hecho, pero solo te veo como amigo. Bueno, valoraron tu esfuerzo. Sí. Y te lo están agradeciendo. Y además no es a fuerza, pues. Gracias por la comida y... Nada más si me dejas acá porque va a pasar mi novio ahorita. Sí. Una vez fui a dejar serenata a mi primer amor y llegando me topo con que mis músicos no habían tocado juntos nunca. Y ya que estábamos ahí, ¿qué tocamos? A lo que respondí, nada. Y si alguien nos vio y pregunta, estábamos borrachos. El bochorno más ridículo de mi adolescencia, dice Lee Carriola 2. El primero fue cuando su hermano. Calendario de Amor la cantaban los Rebeldes del Rock. Y sí, esa canción es original de Neil Sedaka. Pero sí, seguramente también los Rebeldes. El regalo más original y elaborado que di enamorado fue una carta escrita en un cassette, dice AJ Valencia. Aprovechaba los espacios que tenía el Sony de 60 minutos. Según él fue muy romántico, pero no tenía hojas. Digo, pues agarro la de un cassette y ahí le pongo. Sí, aprovechó. Y su muñequito de peluche que le apretaba la manita y... La historia de un amor. Y que ya cuando ya se le acabó la peli... Un día me regalaron un oso que le aplastabas la manita... Creo que rezaba algo el oso. Ah, pues el mensaje está... Y no sé por qué me lo regalaron. Y un día llegué en la noche y no sé cómo me volteo y estaba todo apagado y se me aplasta la manita. ¡Ay, no! Y empieza el oso. No estuvo nada padre. ¿Sabes cuándo ese oso volvió a estar al lado mío? Sí, no, pues no. Fue al frente de un camión de basura. No, depende, porque hay juguetitos, peluches, estos que de repente se ven muy bonitos de día, pero ya en la oscuridad. Sí, Daniel. Ya te ven con carita así. Ay, no. Bueno, vámonos a pausa. Regresamos. Cuéntenos de su primer amor. ¿Qué música acompañaba su primer amor? ¿Qué lugares acompañaba su primer amor? ¿Su primer amor lo sabía? Cuéntenos. Vamos y venimos, es al aire. Seguimos en Al Aire a través de Radio Boa. Bien, estamos al aire.com. ¡Hola a todos! Las botellas de Extrapoma, Premier y Titán deben de estar pegadas con cemento en alguna barda. Obvio, seguro en alguna casa o terreno. Pues nadie ha mandado foto, no hay boletos entonces. A mí me sucedió, ni fue primer amor, pero una vez llevé serenata a una chava. Uno de los miembros de la rondalla era un ex de ella. ¡Ácale! Para que veas cómo... Y suceden las cosas. Pongan hace un año de Hombres G, dice. Ahorita la ponemos. Hace un año, hace un año, las calles frías me han visto pasar. Las niñas vagan por la costa de uniforme. Bueno, pues este tema de Hombres G lo piden. Finalmente sale de la escuela, ¿no? Y ahí es donde
digamos, se da esta, esta comunicación, que tiene que ver con alguien que está... Bueno, ¿sabes cuál otra también hablaba de la escuela, de el que también era de Hombres G? Quiero llamarte por teléfono solo para oír tu voz. ¿Quién era Roberto Jordán que después cantó Cabá, la de Amor de Estudiante, ¿no? También. Ajá, claro. No te puedo besar. Sí. Me eché toda la rola para acordarme del nombre. No te puedo besar, se llama la canción. Es otoño, de los amantes. Ajá, esa es la estudiante. De el Amor de Estudiante. Y que bueno, sí, normalmente de estudiante es cuando se da el primero, aunque también hay gente que nunca tiene un amor en la escuela, está en otro lado, o en otra escuela, pues, no en la misma, que eso también es... La vecina. Para algunos es muy... No, pues más bien con la gente de que vive cerca de su casa, ajá, ¿no? Ahí tienen la amistad, que luego puede llegar a noviazgo, ¿no? Según sea el caso. Mira, sí tenemos a alguien que mandó foto. Nada más, sí, necesito que sea... pero eso no me dice que sea tu botella. Y que la tengas físicamente. La tiene que traer. Exacto. No, ponle que no la traiga. Alberto, necesito que se vea que eres tú, porque esa es parecida a la que puso Lalito. Y el mérito es tenerla. Sí. O sea, estamos hablando de una botella de hace 40 años. Más o menos, sí. ¿No? Poquito más. Un refresco que existió hace 40 años, que fue la sensación. Digo, poquito menos, pero sí, claro. Que estaba... Pues, era muy recurrente en las tiendas, sí, ¿no? Aparte porque creo que era más barata que el resto de los refrescos. Entonces, es lo que te alcanzaba tu capital. Llegabas y decías, ¿para cuál me alcanza? ¿Para cuál me alcanza? Pues para esta, bueno. Y entonces ya sea que te la servían en una bolsa o tomabas en el envase, ¿no? Yo no recuerdo ese refresco. No decías de 3 litros, ni decías una familiar. Sí, o era una normal o familiar, no había más. Ok, a ver, Lalito, te voy a mandar al ganador de boleto. ¿Siempre sí? Sí, dijo, quieren que se vea mi cara, allá ustedes. No es cierto, nada más puso ok y ya me puso la foto con él y su envase. ¿Entraría la canción Amor de Verano? Sí. Bueno, esa de Cabá que dices. Ah, sí es. Es Agustín Hernández. No, se parece, ¿verdad? Sí. Saludos, Agustín. Oye, pues qué. Se rasuró Tony. Pues que nos. Pues ya se ganó sus ¿qué? ¿Boletos? Sí, le vamos a dar un pase doble para el Puebla a Chivas. Ah, mira. Oye, estás muy generoso. Porque mira, José Alfredo Andrade dice, ¿verdad que ya me merezco mis pases triples para ir a ver a la poderosísima Franja? ¿Y cómo cuál fue el mérito? Sí. ¿Su anécdota cree que eso fue su mérito? ¿Suficiente? ¿Cree que su esculpido cuerpo también es mérito? ¿Cree que con eso sea suficiente, Alfredo Andrade? ¿Cree que hasta ya ha llegado su cinismo? ¿Cree que saber bailar salsa es algo meritorio? Bueno, sí, es meritorio, la verdad, sí. Sí. Viene Puebla Hombres G, sí. Va a estar en Puebla Hombres G el 16 de este mes. Perfecto, pues ahí está. Gracias, José Luis, también por tu mensaje. A ver, ya tenemos entonces un ganador. ¿Quieres otro? No, dije que el primero. Fotos del transporte para Isra, nos mandan aquí varias fotos. Manolo pone otra cosa más fácil, yo ni conozco ese refresco, ya ni lo venden. Pues ese es el chiste. Ese es el mérito, que tener una botella de eso. De un refresco de hace 40 años. Una vez la novia de un amigo lo fue a buscar a nuestra escuela en la prepa. Con el tiempo hicimos bonita amistad entre todos. Ok. Perfecto. Entonces, quien se ganó el boleto fue Alberto Arroyo. Ah, felicidades, Alberto. ¿Sale? Alberto Arroyo. Ahí está, mira. ¿Ves cómo guardar las cosas tanto tiempo? A veces... Tiene premio. ¿Sirve? Sí. Así es. Le pasó a un amigo que la niña más bonita del salón le dijo que si quería ser su novia.
y al entrar en la mañana, al entrar en la mañana y en la salida, ya lo batearon. Ya lo tronó por la tarde. Luego pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Dura más la estadía de un técnico en el banquillo. Que... Sí, Kairi, que sí venden el extrapoma, pero ya no en botella desechable. Pero ya en botella desechable y lata, ya no en... ¿Ah, sí? Ajá, eso dice aquí un mensaje. Bueno, entonces, el primer amor se da casi siempre, en la escuela. La mayoría de las veces en la escuela. Uh-huh. O la vecinita. O la vecinita, sí. Y después en entornos como estos referentes, ¿no? La puerta del colegio, el lugar del recreo. El parque. También había ciertas zonas donde, dependiendo la escuela, sabías que era donde iban los enamorados. Sí, sí, sí. Hay un parque. Uy, ya andan en los arbolitos. ¿No? Todos jugando en las canchas y tal, y nada más veías que se iban para los arbolitos. Este ya se le va a declarar. De manera inocente lo pensaba uno. Qué, sí, qué claro. Bonito de esos tiempos, ¿no? Que no pensabas más allá, solamente que... Ah, y cuando decían, déjame pensarlo. Ah, sí, sí, sí. Que a mí nunca me dijeron eso, porque si hubiera hecho pensar, ¿qué? ¿Qué vas a pensar al ratito? Si sí o si no, media hora de diferencia, cuatro días de diferencia. Y pues es que eso era bonito, eso era parte de... Y si no, la respuesta si va a lo ser tienes negativa, que pensar, mejor no hagamos y nada. Y si la respuesta es negativa, pues mejor de una vez dile. Exacto. No, porque si era negativa en su momento es como te lo digo. Ah, pues así como va. Pues, o sea, lo único que iba a hacer era aplazar el dolor... unos días o unas horas para decir, oye, y todavía con eso, ¿no? Ya lo pensé bien. Si no lo hubiera pensado, te hubiera dicho que sí, te están diciendo entre líneas. Pero como ya lo pensé bien. Ay, no. Están bateando. O sea, no, yo no, creo no. Que mejor no. A esa edad ni piensas todo eso. Ahorita bueno, pues ya tienes una edad. Por eso te digo que qué bueno que nunca me dijeron eso, porque si me dicen de un tiempo. Ay, pero eso era bonito que te decían. Más o menos, ¿cuánto? Pues déjame pensarlo. De aquí a que termine el programa. Ándale, sí. Déjame pensando. Más o menos, ¿cuánto? Ah, pues aquí a las 5. A las 5, perfecto. Acá me espero. Ay, qué cosa. Bueno, nunca les pasó que los papás interrumpieran el ligue, Israel, el ligue. Ah, sí. Por lo menos la reunión que estabas ahí teniendo en la banqueta, ¿no? O sea, tú ya el te había regalado sus mejores sonrisas en ese tiempo. Y ven ustedes que donde la sonrisa se vuelve importante, pues es en esas conversaciones. Entonces, una vez que ya está en ese momento de ay, sí, mira, se la está pasando bomba, llegan y ñe, ñe, ¡vámonos! Y tú, espérate, tantito, espérame. No, a mí me pasó estando afuera de su casa, en la banqueta, yo con mi vagabundo. Ay, vagabundo, sí, como ahí no. Todavía, No, al ir abrazado de un joven. ¿El manubrio? Iba con un vagabundo. De un joven, de un vagabundo. Mi bicicleta vagabundo. Mi bicicleta vagabundo. ¿No? Ahí eran las 4, entre las 4 y 6 de la tarde estaba yo todo el tiempo. Y justo a las 6 nada más veía yo cómo veía una Jeep Grand Wagoneer, como entraba yo. ¿Qué era? ¿El era, papá? Era el papá. Dije, mejor ya me voy. Oye, ¿no aplicabas el...? ¿Qué tal, señor? Buenas noches. No, ya antes me decían, mi papá, córrele, ajá. Córrele. Córrele. Pues, estabas en la casa, ¿no? Y ya de repente ahí, y estabas en ese momento, y de repente, les trajo unos sandwichitos. ¡Ay! Siempre, bueno, es que dependía, ¿no? Dependía de características y de cosas. Había con quien platicabas y solo te veías en la puerta de su casa, ¿no? Como que no había... Abajo de un foco. Y la mamá atrás de la puerta. Todo picoteado. Y tú en el moscos, timbre. Como ya se va. No, pues quite la mano del timbre. Y había otros lugares donde te decían, pero a ver, si te vienen a ver, que eso hacía mi mamá y mi papá. O sea, si te vienen a ver, pasen. O sea, que hacen ahí en la puerta, pues son vendedores de Avon o qué. Y vendedores de Avon, me acordé de los poliboses. Doña Naborita era la chica Avon, decía. Pero bueno, en fin, sí. La serenata. La chica Bon llama a tu puerta. Decimos. Oye, llevabas la serenata, ¿no? Mientras no te pasabas, ya llegabas con la serenata y... ¿Qué otra joven? ¿Cuál te gusta, mi amor?
Y te respondía, pues el del Tololoche. No. Digamos que la situación esta que se daba con los papás a veces era hasta llamar por teléfono. ¿Cuántos de ustedes llamaron y colgaron? Que levante la mano el que esté libre de culpa. O sea, alguien alguna vez llamó a la casa de la persona que le gustó y dijo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estará por ahí Lindsay? No, pero sí era eso. Sí colgabas, ¿no? Sí te contestaba y te quedó así, ¿no? Y ya cuando te contestaba y estabas entablando una conversación, ¡cuelguen! Que alguien descolgaba en la casa. Mija, necesito hablar, por favor, cuelga. Sí pasó eso de que... Creo que era el cochiloco. Y no contestaba, si contestaba la mamá o los papás, nos decían, ¡ay, otra vez el mudo! ¡Ah, sí, claro! Una vez le hablaron a una tía, contestó a mi abuelo, y se encuentra, no sé, vamos a decir... Naborita. Doña Naborita. Sí, ¿de parte de quién? De un amigo. Te hablo un burro. Porque no daba su nombre. Había que hacer como santo y seña, ¿no? Algo así bueno para que sepas. Sí, a mí sí me temblaba la policía. ¿Cómo no vas a mentir? ¿Quién habla? Israel. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Qué bueno, señora, me da mucho gusto. Andará por ahí. Bueno, es que eran otros tiempos donde te daba pena todo. Sí. Bueno, pues eran unos niños, claro. Sí, claro. Pero a mí de niño no me daba, pero bueno, ahora tampoco. Ay, no, de niño sí te tuvo que dar pena. A ver, de niño cantaba rolas en festivales que ni eran de mi escuela. Por eso. ¿Qué pena me iba a dar? Por eso, porque no eran de tu escuela. Cuando no, ya pero, te conocen pero, es pero cuando estar ya... frente a una audiencia importante, interpretando como yo te amo. A más temas elevados. Sí. Solo el Divo de Linares y yo llegábamos a esos tonos. Ah, mientras tú cantabas esas de Rafael, yo cantaba las de aturdido y abrumado. Oye, Gaby Montero a la puerta del colegio con Magneto. Por cierto, buenas tardes a todos y feliz regreso a nuestro México lindo y querido. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias, Gaby, un abrazo. Y para ti y para el turco. Alguna vez llamé y por sentirme muy propio y educado, pregunté, ¿se encontrará la señorita Luzuriaga? Y me contestaron, ¿cuál de las cuatro, joven? Dice AJ Valencia. Yo hubiera dicho, pues, las cuatro. Ajá, contigo no más, besitos de trompita, pero con el otro, dice, yo le colgaba al papá nada más, dice, cuando hablaba, contestaba el papá y colgaba. Y no fue mi primer amor, pero sí fue con el amor de mi vida, y la que ahora es mi esposa. Ah. O sea, son dos, el amor de tu vida y la que ahora es tu esposa, qué interesante. Y la que ahora es mi esposa, cuando yo me le declaré, fue en su fiesta de 15 años, y me dejó esperando la respuesta... De que se quería andar conmigo durante tres meses. Tres meses te dicen, oye, sí quiero. Pues sí, pues no sabes que ella caducó, vencía sí, hace un... Nada más 90 días tiene el... Saludos, Isra. Saludos. Se ha estado poniendo muy rojito en todo el retro. No, pues porque hablamos del tema, ¿no? Sí, del amor. Del amor, sí, entonces hablamos del amor primero y esos fueron... Es que el amor primero además es muy inocente. Sí. O sea, tú realmente crees todo. Llegas ilusionado. Luego sí. Viene la cascada de decepciones. Y así hasta los 50. Para la próxima semana, ¿por qué no hacen un retro de cosas extremas que hacíamos por amor? Pero por WhatsApp audio, para que sea más realista. Y que el programa sea a las 2 horas. No, pero vete a ver qué historias nos cuenten. Luego, ves que Alfredo Andrade... Así, cosas, si las escribe, pues ya más o menos sabemos cómo sí, las lee. Sí, cuenta cosas muy, muy raras, Alfredo, ¿no? Pero bueno, esa era la comunicación, cuando ya establecías comunicación fuera de la escuela. Uh-huh. No sé si se siga haciendo, pero recuerdo que había directorios donde venían los teléfonos de todos los compañeros. Uh-huh. Y era incluso asunto de la propia institución tener estos directorios. Entonces tú podías saber a dónde hablar si quisieras hablar o a dónde ir si quisieras ir. Uh-huh.
Pero bueno, eso fue. Pero hace, o sea, son años. Los colegios donde luego suben las colegiaturas, en esos nada más. Ándale, en ese. En ese no, porque... Sí, porque yo no me acuerdo en el otro, o sea, en los míos. No. ¿No? En ese ya había. Y... A veces ni a teléfono llegaban. Nada, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, yo tendría, en ese caso tendría que ir a la casa de mi abuelo y decir, oye, préstame tu director y ahí buscar el número. No, pero no. Y préstame 20 centavos claro, para mi sí, llamada. O aquí están mis 20 centavos y ahí está lo de... Y ahí hablabas. En lugar de irme al teléfono público, mejor en el teléfono del abuelo, ¿no? Y ahí te echabas la conversación. Sí, nada más que después ya me estaban diciendo, ¿ya? Y de acuerdo a la duración de la llamada, ¿era el cariño que te tenían? No, si nada más te decían, ah, hola, ya, y te colgaban, entonces señas que no. Sí, no sí, porque tú estabas todo emocionado, querías hablar. Uh-huh. Y luego, pues, si no había conversación... Ya no había nada, pero si empezaba y una cosa te llevaba a la otra y ya empezaban con ya cuelgan, sí, ya por favor, ya cuando las mamás cumplían la función de cronómetro, ya era de considerar, ya te, llevas 2 horas hablando por teléfono, ya, ah, mira, ya eres cronómetro, jefa, y sí, ¿no? De repente pasaban varias horas, por eso es que en algunos casos hablabas ya en la noche. Cuando supuestamente ya todos estaban dormidos, pero todos estaban también pendientes de lo que hablabas. No, pues ya sonaba raro, ¿no? Que no estuvieras dando lata en otro lado. Pues, seguro ya está en la llamada. Y te podías aventar un rato ahí. Uh-huh. Y luego esa conversación era el pie para el día siguiente. Y así hasta aquí. Era el clásico. Y entonces, ¿qué? ¿A qué hora vas a llegar mañana? ¿Hicieron el cuelga tú? Sí, sacaste las copias del... sí, el hicieron cuelga, el tú. Cuelga tú, no tú. No, tú, cuelga. Yo como me quedaba dormido, ya nada más... Armando se me hace... Bueno, tú te quedas dormido siempre. Pero Armando se me hace que sí, así el... Tú, el cuelga no, tú. No, tú. Sí, eras... Te ves que sí, Armando. Armando es un romántico. No, ya decía, bueno, cuelga, nos vemos por el... ¿Cómo se llama? El Messenger. No, pero el, ¿cómo se llama? El sí, antes del WhatsApp y todo esto era el... Ah, sí, sí, era el Messenger. Sí, ¿no? O el ICQ. Ajá. Ahí era donde te comunicabas. Que luego era... Te avisaba, ¿no? Cuando te conectabas, te decía quién había. Uh-huh. Que el Messenger tenía así como iconitos, que era un clip y... ¿no? Así es. Así es. Y ya cuando te empezaban los zumbidos... Bzz, bzz, ¡oh, por eso! ¡Ahí voy! Pero bueno, esa era otra... también esta otra mina. Época, ¿no? Así es. Ahí aparecía la foto, quien la ponía, y si no, pues se quedaba así. Y ahí establecías esa comunicación con la persona que te, pues, que te interesaba, que te llamaba la atención. No me cuelgues porque quiero oír tu voz. Así le decían a don Armando. Sí. Sí, pero Armando sí se ve que es... Bueno. Yo le decía, pues vuelve a llamar, y entonces como yo tenía la grabadora, el contestador. Está hablando de la casa de la familia. Estás tú hablando de la casa de la familia. Estás tú hablando. ¿No? Marque uno, sí. Si quieres, si quiere ver con Armando sí, Junior, marque dos. Ah, sí, pero depende, bueno. ¿No? Pude conseguir su WhatsApp en el grupo de Leak Cartas. De verdad me divierto. Ah, el Richard pasó el teléfono. Gracias, oye, Richard. De verdad me divierto mucho con su programa. Dice, tengo 67 años y muchas de las cosas que dicen me pasaron en la escuela y arriba la franja. Era eso, lo del cuelga tú, y el clásico que contestaban, y si había dos teléfonos era, te hablan, no sé qué, y tardaban y, ¿ya? Y se oía todavía el, ya, ya contesté, que ya contesté, ya cuelga. Todavía no corregí, ya. Y hasta que moría. Esperen, mi tío me dijo que el amor no existe, pero va a celebrar sus 35 años de casado. ¿Me explican? Bueno. ¿El qué le llaman amor? La fiesta no se desperdicia. Sí. Bueno, pues hemos llegado al final de este retro de primer amor. Recuerden lo suyo, siempre son bonitos. Y luego pues tengan el segundo, el tercero y todos los que la vida les otorgue. Les otorgue, les ponga. En su camino. Y si te lo ponen en el camino, tómalo. Bueno, vámonos. Adiós, Kairi. Adiós, que tengan un excelente fin de semana. Isra. Gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos el lunes a las 3. Adiós. Adiós, Armando. Muchas gracias. Gracias a todos. Bienvenidos. Nos da gusto verlos de nuevo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Buen fin de semana para todos. Lalito, Iker.
Adiós, adiós, nos vemos el lunes. Adiós, Iker. Adiós, adiós, nos vemos mañana en el partido del Puebla, claro que sí. Ok. Y hasta el lunes también. Bueno, entonces mañana a las 9, la sub-20 en estamosalaire.com y en la noche el juego de la primera división. Y el lunes a las 3 aquí nos encontramos. A Néstor Vázquez, un abrazo, querido Néstor, como siempre un gusto. El lunes a las 3 aquí nos vemos. Buen fin de semana, pásenla bien, adiós.